Díganme de quién es este negocio. Díganme de quién es este negocio ahí en los comentarios. Vean nada más el trailercito, los autos que vamos a estar moviendo. Yo me imagino, como unos expertos que son, ya saben cuál es el modelo, ¿no? Así que díganme. ¡Hola! ¡Hey! ¡Michael! ¡Policía! ¡Oh, Michael! Creo que nos va a estar ayudando a transportar los vehículos, ya que como son vehículos millonarios, pues bueno, ocupamos ayuda de un buen oficial, Michael. Así que empezamos. ¿Cuál es este auto? ¿Cuál es este auto? ¿Cuál es este? Este, este y este. Y es más, el primero que comente si este video llega a 8999 likes el día de hoy, le mando un saludo en el próximo video. El primero, el primero. ¿Qué haces ahí? Ok, ya vamos a empezar a subirlos. Déjame ir a ver si está por aquí la persona que es el dueño de este lugar. Creo que no está. Bueno, empecemos a subirlos, ¿no? Ok, tengo muchos nervios. Pidieron a alguien con fuerza, inteligencia, y por eso es que me hablaron a mí. Creo que Michael va a estar observando absolutamente todo. Vamos a subir el primer vehículo. Ya me cargué el carro. Bueno, voy a subir un poco rápido. Creo que no soy tan bueno haciendo esto. Lo ponemos justamente aquí, que es donde nos vamos a llevar el primer vehículo. Sí, sí, al parecer Michael se va a subir en cada uno de los vehículos que vamos a estar haciendo ahorita. No puede ser. Bueno, este creo que lo voy a subir de reversa. Ahí está. ¡Oh, no pegó! Ya se quedó sin lip. ahí vamos, tranquilito, tranquilito. Espero me paguen muy bien, ¿eh? Ahora le toca a esta belleza que está justamente aquí, que también lo voy a subir tranquilito, ¿no? Vean esta fibra de carbón, vean esta fibra de carbono, no manches. Vamos. ¡Qué rayos! Ahí está, creo que lo hemos completado. Miren, o sea, no es broma, aquí está. Me está observando que no me vaya a robar ningún carro. Subimos la rampa. ¡Ah, bro! Están arriba, nos faltan 3 vehículos más. Yo creo que... adelante se va a ir este. Espero que absolutamente nadie se le vaya a ocurrir robarnos, porque vaya, eso sí sería bastante catastrófico. ¡Qué frescos se miran! ¡Échame aguas, Michael! ¡Échame aguas, bro! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Vamos! No, este es de mis casi favoritos, me gusta. Y luego los colores que tiene cada auto, o sea, una maravilla, una maravilla. Autos arriba, se cambió un poquito la posición, pero miren nada más esto. Ya se está cerrando la puerta, lleva como 4 horas así. Ahí va, vamos. Dale, bro, yo quiero llevar esto. ¡Vámonos! Hay que entregar vehículos a gente millonaria. Aquí estará lo que se ponga el verde, el primero se entrega en este edificio gigante. Ya, de una vez, o sea, y van a decir: oye, Edgar, ¿y por qué no vinieron por él? Es que se lo pueden robar, o sea. Y aquí damos la seguridad de que lo vamos a entregar 100%, así que solamente estamos esperando que se ponga en verde. ¡Apúrale! ¡Traigo prisa! Bajando el primer vehículo. Un pequeño cambio, al parecer no era el que venía anteriormente, sino este. Y vean nada más. ¡Guau! Vehículo número 1 entregado, que es justamente aquí, ¿no? Ahorita van a bajar por él, así que miren, estacionado. Perfecto, buen servicio. Claro que sí, aquí está. Tenemos que ir a las afueras de la ciudad. Eso sí lo veo un poco peligroso, pero tenemos un buen oficial, ¿no? Al oficial Michael. Aquí vi un camper donde está la primera casa. ¡Ah, aquí está! ¡Wow! En medio de la nada vive este tipo. A todo dar, a todo dar. Me voy a estacionar así, una entrada triunfal, ¿no? Nos bajamos con el tito policía Michael. Hola, buenas tardes. He llegado con su vehículo, señor. Hola, bueno, al parecer no está, ¿saben? Pero vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Y es el que está justamente aquí. Bajamos las dos rampas. Excelente, excelente, me gusta. Hermano, así, así, sí, sí. Prepárate, prepárate para cualquier cosa. Ahí va Michael, ahí va. Échame aguas, Michael, Michael. Bueno, este bajó un poquito mejor. Se lo vamos a dejar por aquí estacionado. Aquí donde se vea bien. Ahí está, nada más, mira qué hermosura. Creo que el cofre está mal cerrado, ¿no? Déjame ver si lo puedo cerrar. ¡Vamos! No manches, alguien ha llegado. Alguien llegó a robarnos los vehículos. ¿Todo bien, Michael? ¿Dónde estás? ¡Ese Michael es un crack! ¡Tómalo! Por si... ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Nos distrajeron y nos robaron los carros.
No, 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 me van a despedir. No, no, ¿qué voy a hacer? No puede, no puede ser, nos robaron los carros. ¡No! Déjenle, hablo a alguien que los va a conseguir y me los va a traer. Banda, que no cunda el pánico. Hemos recuperado los vehículos. Vaya, hasta me dolió el estómago. Pero aquí están, aquí están. A uno le cambiaron el color ya. O sea, literal, ya lo iban a vender. Lo bueno es que mi contacto lo consiguió, ¿no? Supo exactamente dónde estaba. Mi contacto es Lester, así que pues no tenemos problemas en GTA V. Vean esto. Hay una casa en la cual, bueno, ¿cómo lo explico? La ubicación es un tanto complicada. No sé si el auto vaya a subir. Voy a hacer mi mayor esfuerzo realmente. Él pidió el vehículo rojito con blanco. Rojito con blanco. Así lo vamos a llamar. ¿Qué onda, Michael? ¡Ey! ¡Oh! ¡What! ¿What? Sí, por aquí es. Por ahí, justamente por aquí es. Allá está la casa de un millonario muy loco, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo se hace la casa en medio del cerro? ¡Ay, no! Ok, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo correcto. Uf, estas maniobras solamente las puede hacer un profesional. Puerta abajo, hermano. Cuida que nadie vaya a venir, por favor. Es momento, se va. Ay, este está tan bonito. Ahí te voy, hermano, ahí te voy, ahí te voy. Ay, está para el tito Frankie. No hay problemas, hermano. Lo dejamos por aquí. Vaya casa, vaya casa. Nos regresamos porque aún hay 3 vehículos por entregar. Tenemos que bajar por aquí, sí. Así es una de las casas que se encuentra justo aquí abajito. No manches, vean este que se incendió y se quedó aquí. O sea, estos caminos sí son peligrosos, son para expertos. Obviamente para mí no. Vean, he llegado a la siguiente casa. Ahí está el señor esperando su vehículo. Vaya, o sea, tiene uno ahí tapadito que es un Ferrari. Uf, está muy feliz, creo, Me bajo por aquí, hermano. Ha llegado tu vehículo nuevo. ¡Guau! No veo nada. No me lo puedo creer. ¿Por qué se me cayó el vehículo? Hago entrega de su vehículo, que está totalmente en buen estado. Claro, claro que sí. Me voy un poquito más reversa. ¡Miren! ¡Está bailando! Le dejo su auto. Tremenda belleza se acaba de llevar ese señor. O sea, me encanta cómo es que suena esta puerta, ¿no? Tan lento, tan a gusto. Uno, de hecho, va aquí a Los Santos Coulson de GTA V. Que, por cierto, ya me lo llegamos. Lo vamos a dejar por ahí. Es el Ferrari, lo voy a decir. El Ferrari, es el Ferrari, así que wow, no sé cómo lo vayan a dejar. De reversa, mami. No me había dado cuenta, le falta una calavera. Lo recuperamos sin una calavera. No puede ser. Bueno, bueno, pues yo lo dejo por aquí, hermano. Espera, déjale, cierro la puertita, ¿no? La puertita. No sé cómo lo vayan a arreglar ellos, pero miren, trabajo hecho y solamente falta el Lambo. Que ese Lambo va a la casa de tres. Esperen. Oh, what? Lo siento, lo siento. ¿Dónde está Michael? No, oigan. ¿En serio, dónde está Michael? ¿En qué momento lo olvidé? ¡Michael! ¡Ah, rayos! No puede ser, siempre olvido algo. El último lugar está muy cerca. ¡Bor! Ha llegado tu vehículo, hermano. ¿Dónde está? ¿Qué onda? Trevor, ¿pero qué pasa, hermano? Tranquilo, tranquilo, mira lo que te he traído. Ve para acá. Sígueme, hermano, sígueme, mira. Lo que nos habías pedido ha llegado a tu casita. ¿Qué opinas, hermano? Mira nada más, o sea, belleza, belleza. Es momento de regresar a la ciudad, ¿me la prestas? Gracias, gracias, hermano. ¡Vámonos! Nah, está bueno, esta es mi favorita. ¡Vámonos! ¡Quítese! ¡Vámonos! Buenas noticias, la aseguradora también regresó el camión. Así que nada, hemos completado la entrega de los vehículos supermillonarios en GTA V. Si quieren más videos de esos 8999 likes el día de hoy. Así es, única oferta. Creo que está fácil, ¿no? 8999 likes. No se pasen, por favor. Así que sin más que decir, suscríbete, el botoncito rojo. Nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Y ahora sí, bye.